El pelotero dominicano Gregory Polanco tendrá otro chance más para demostrar su talento tras haber perdido la oportunidad de estar en las grandes ligas actualmente después de 8 años en lo que fue el mejor béisbol del mundo. Razón por la que en este 2022 se mantuvo jugando en el béisbol japonés con los Gigantes de Yomiuri, quienes decidieron no continuar con los servicios del dominicano tras no conformarse con su rendimiento, ya que terminó bateando para 2.40 con OBP de 306 y 24 jonrones y no demostrar la mejor defensa. Pero ahora, antes de finalizar el mes de diciembre, el conjunto de los Chivalos se interesaron por los servicios del jugador y se las ingeniaron para traerlo de vuelta al béisbol asiático, luego de que este equipo dejara en libertad a algunos de sus jugadores importados para de esa manera agregar a Polanco, que fue el líder entre los latinos con sus 24 cuadrangulares. Cabe destacar que este pelotero, cuando debutó en las grandes ligas, se veía como una de las grandes promesas de la isla y del conjunto de los Piratas. Pero luego de varios años, unas lesiones disminuyeron su poder y contacto y empezó a bajar hasta el punto de que fue dejado libre por el conjunto de Pittsburgh. Pero ahora, con su nuevo conjunto, tendrá el chance de poder hacer números respetables y enamorar otro equipo de las grandes ligas como lo hizo en sus primeros años con los Piratas. Por otro lado, múltiples fuentes indican que el jugador de cuadro interior, Jin Segura, ha firmado un acuerdo por 2 temporadas con el conjunto de los Marlins de Miami por el monto de $17 millones, siendo una de ellas el afamado periodista dominicano Héctor Gómez, quien dio la información a través de sus redes sociales. El Mambo de Segura, como también se conoce al veterano dominicano y pelotero de MLB, con sus 32 años, había sido liberado por el equipo de los Phillies de Filadelfia, con quien había permanecido en los últimos 4 años, tras el conjunto no ejercer la opción que tenía para este año con el pelotero, luego de este haberle aportado tanto en la campaña regular como en la postemporada, donde dejó un promedio de 277 con un OBP de 336, mientras que de por vida tiene promedio de 285 y en el 2023 estaría llegando a lo que son los 1.500 hits en las grandes ligas, con apenas poco más de 1.300 partidos jugados. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjale en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfil Moreta y esto fue Infantry Sports. ¡Hasta la próxima! The Apocalypse.